una empresa familiar, productora, envasadora y comercializadora de productos, principalmente de hoja. La Neurona Ingenieros lo que hace aquí en esta colaboración con El Dulce es el diseño de las fincas y adaptando el riego a las necesidades de los distintos tipos de cultivo que ellos hacen, que son muchos. En un principio todos los diseños lo que hacían era pasarse en lo que el mercado te ofrecía, que eran goteros a 20 centímetros, que es lo que ellos usan. Pero esta empresa en concreto está muy por la labor de reducir al máximo el tema de insumos y nos hemos ido adaptando a las posibilidades que teníamos. Del litro se pasó a 0,70, a 0,80 y hasta que encontramos la opción con Regaver de tener goteros de 0,35 con la salvedad de que al tener las instalaciones prácticamente hechas, Regaver si te ofrece, además de ser el único que tiene un caudal tan bajo en este momento, el no tener que modificar el resto de cosas, como por ejemplo el sistema de filtrado en un cabezal, que eso es bastante importante. La ventaja con el gotero de 0,35 es que podemos regar más superficie, aunque aumentamos los tiempos de riego, y la planta tiene más tiempo para disponer tanto del agua como de nutrientes y favorece su desarrollo. Sí, un suelo menos saturado es más positivo para la lechuga, y el balance entre agua, oxígeno y nutrientes es mayor. Otra de las ventajas del uso de la cinta de bajo caudal 0,35 de Streamline X es que al haber menos agua en superficie, los hongos de cuello se reducen en su mayoría. Regaver con Etafin nos da la opción de poder usar un material ya en parte reciclado y lo que estamos viendo es que además de ser un material reciclado, ayudando a la sostenibilidad del medio ambiente y a contaminar muchísimo menos, pues las prestaciones que nos da en campo a nivel técnico y a nivel de cultivo no varían en nada con respecto a lo que hasta ahora conocíamos, con lo cual es una ventaja que tenemos que usar e intentar sacarle el partido. Desde El Dulce estamos comprometidos con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Por eso nos comprometimos a usar una de sus partidas en nuestros cultivos, obteniendo resultados similares a la cinta normal y procediendo luego a la retirada de esa cinta para su posterior reciclaje.